Ya estamos viviendo Semana Santa. La verdad que las últimas mediciones que hemos tomado desde la Cámara de Turismo nos arrojan un resultado de un 70% en cuanto al porcentaje de reservas. Esto nos permite dilucidar que va a ser una buena Semana Santa. Si a esto le sumás las diferentes alternativas que se han movido dentro de la Dirección de Turismo, la Dirección de Cultura de la Municipalidad, trabajando en conjunto con la Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio, con la específica de bodeguero y la específica de turismo, la verdad que hacen un cóctel muy interesante. Con decirte que vamos a inaugurar una muestra de artes en la propia Dirección de Turismo, en la avenida Hipólito Yrigoyen 1530, a partir del día jueves, en el primer piso. Y en planta baja vamos a tener una muestra de fotografías. El día jueves, a partir de las 19 horas, lo bueno, a ver, le hemos puesto un nombre porque esto que se viene realizando tiene que tener un nombre. Lo hemos llamado Así Somos, Música, Acordes y Espumantes, porque la intención es que el turista que venga a San Rafael conozca lo que hacemos, y qué mejor que podemos mostrárselo a través del arte. Entonces, bueno, vamos a tener parte de la banda de la municipalidad, un cuarteto, entonando unas buenas canciones para que lo pueda disfrutar el turista. Esto va a ser el día jueves a partir de las 19 horas. Ya venimos trabajando coordinadamente, se han mantenido reuniones desde el Consejo Deliberante, en esto es un trabajo impecable que ha hecho Ricardo Vergara, reuniendo a la gente de Vialidad Provincial, de Vialidad Nacional, a la gente de la Policía Turística, la Policía Vial, preveyendo por posibles contingencias que puedan haber. Para esto ya se armó un comité, en el caso de que, ya, de que hayan tormentas, cómo va a actuar Dirección Provincial de Vialidad en recorrer el camino del Cañón de la Tuer, sobre todo, que es donde tenemos los principales problemas, para poder distribuir la información a Defensa Civil y Defensa Civil distribuir al resto. También teniendo en cuenta lo que es el camino de los reyunos, que son las principales problemáticas que estamos. No obstante, con eso nos encontramos con otro problema. Hoy tenemos cortadas las rutas hacia San Rafael desde Buenos Aires. Entonces, bueno, de la Dirección de Turismo estamos teniendo una comunicación directa con Vialidad Nacional, y a su vez nosotros retransmitiéndosela a las distintas direcciones de turismo de las distintas provincias.